bailamos. Con el nombre Tatay. Si usted quiere que esta pareja pase a la siguiente etapa. Tatay, bienvenida. Gracias. Viene. ¿Qué dijo, señor? Párese, grite más fuerte. A ver. Que Antonio Banderas le queda corto a Héctor. Bienvenidos, chicos. Gracias. Quiero que me hable en esta ocasión Karen. Tatay y Héctor, antes que todo quisiera saber qué estilos fusionaron, qué género es el que están interpretando, porque al parecer es una fusión. Son flamenco, rumbas, jazz, no sé, en verdad, lo montamos a show, realmente, okay, perfecto. Basada un poco en la película, realmente. Ok, ok. Nada más quería saber para tomar en cuenta los géneros que se deben calificar, los estilos. Ahora, muy poquitas cosas que decir. Ustedes son una pareja que viene de haber marcado un nivel súper elevado dentro de la competencia con las cargadas de alto riesgo, con las coreografías enriquecidas, y esta no es la excepción. Sin embargo, debemos ser más precisos. Cuando estás haciendo tu zapateo, Tatay, ya al final no pierdas la energía, ni la fuerza, ni la concentración, porque siento yo que me faltó un poquito al final de lo que venías acá, como que te me bajaste un poquito y no puede suceder. Hay que mantener, yo sé que es complicadísimo, pero hay que mantener. El lead final estuvo inestable. No sé qué fue lo que sucedió. Ustedes se caracterizan por ser súper limpios. Probablemente es el vestuario. Tratemos de hacer los ensayos con vestuario para que eso no se repita y no suceda. Sí, gracias. Ahora debo destacar que fueron muy precisos en cuanto a las posturas, muy precisos en cuanto a los hits que marcaban cuando hacían una pose. Me gustó bastante. Tatay, cuando bajes la escalera, trata de estar mucho más estilizada. ¿Sí? Bien logrado. Felicidades. Sigan adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Gracias. Ok, entonces estamos listos, chicos, para recibir la calificación que queda de la siguiente manera. Karen 9.3, Marian 9.3, Alejandro 9 y Carla 9.5. Les da un promedio de 9.28. Muchas gracias. Chicos, muy bien. Ahora, mientras se relajan y toman aire,
quiero compartir con el público en casa lo que hemos compartido con las otras dos parejas anteriores. ¿Qué ha significado para ti, Tatay, esta competencia? ¿Tuviste que qué significa para ti, Tatay, esta competencia? ¿Tuviste que cambiar de pareja? Eso, algunas personas decíamos, bueno, ¿y ahora cómo se van a acoplar? Pero son una pareja espectacular. Veamos qué significa para ti, bailamos.